La diputada por San Juan de la Maguana, Lucía Medina, quien instó este viernes a todas las mujeres a reclamar su espacio dentro de la política, empoderándose del marco jurídico vigente en el país. Al dictar una conferencia ante más de 300 enfermeras e invitadas especiales con motivo del Día Internacional de la Mujer, Medina indicó que su experiencia como legisladora se dio cuenta de que el mayor escollo que deben vencer las mujeres lo constituye el desconocimiento de estas herramientas jurídicas que les dan derechos. Lo menos cierto es que aunque existen tareas que socialmente están estructuradas para el empoderamiento de las mujeres, tenemos nosotras que seguir buscando el empoderamiento para poder lograr esa paridad de género donde la sociedad sea construida. Para que por ser mujer no implique oportunidades desiguales, para que por ser mujer no implique menor dinero por igual trabajo, para que por ser mujer no les dé la oportunidad a nadie de meterse en nuestra vida íntima y en nuestra vida familiar. La expresidenta de la Cámara de Diputados reconoce que se ha avanzado en la equidad de género en el país al comparar el 15.30% que representaba la matrícula de diputadas electas en el 2002, estadísticas que alcanzó el 27.89% en 2016, pero que indudablemente falta mucho por seguir avanzando.